en primer lugar, darle las gracias a todos por haber acudido aquí hoy, un lunes, y bueno, la verdad es que nos ha sobrepasado un poco la convocatoria. En primer lugar, pues me gustaría hacer un agradecimiento a la editorial Tusquets y al Grupo Planeta, porque bueno, nos han confiado en nosotros en el pasado, han confiado ahora, y la verdad es que es algo de agradecer. Pero bueno, como comprenderán, hay un agradecimiento muy especial que me gustaría dar, que es a quien me acompaña en la mesa, a Modena Grandes. Y le quiero dar las gracias por varios motivos. Uno de ellos es estar aquí hoy. Otro, pues bueno, todos estos libros que a lo largo de estos años nos has permitido disfrutar. Pero sobre todo porque el apoyo de gente como Almudena, el hecho de que hoy esté aquí en un pueblo, en una librería pequeña. Y a la capital me ha ido, digo, para que os pongáis la medalla mal. No, pero bueno, la verdad es que en momentos así tan difíciles y las librerías que parece que siempre están en una encrucijada, pues el hecho de que nos puedas apoyar así, pues y ahora es que nos anima a continuar en esta lucha. Creo que no es necesario que la presente, porque sé que bueno, pues, tu trayectoria es más que conocida, y además pues bueno, sé de gente que hay aquí hoy que te sigue por lo menos desde las ciudades de Lulú, bueno, eso seguro, hombre. Seguro. Y bueno, no tenía preparado algunas cosillas para comentar del libro, pero bueno, para no tampoco alargarnos, no voy a entrar en ello. Solo me gustaría destacar el hecho de que, bueno, como muchas otras de las novelas de Almudena, la presencia de papeles femeninos es muy destacada. Y creo que es algo muy importante porque, bueno, más en un libro como Los besos en el pan, que nos narra una historia muy, muy actual, creo que es importante porque, bueno, el papel de la mujer parece que está quedando muy, muy escondido, y el hecho de que salga a la luz a través de obras como esta, pues bueno, yo creo que es muy de agradecer. Y sin más, pues bueno, reiterar los agradecimientos y dejar que disfrutéis con Almudena. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es muy conmovedor encontrar una librería tan llena un lunes, con el frío que hace, y todas estas cosas. Y bueno, voy a hablar de los besos en el pan. Voy a contaros lo que creo que siempre es mejor contar, porque es lo único que nadie puede contar por un escritor, que es por qué escribe el libro, ¿no? Y cómo escribe el libro. Más que hacer un resumen, que eso lo puede hacer cualquier lector del libro, contar un poco cuál es el sentido. Los besos en el pan es una novela, en primer lugar, con la que yo no contaba. Probablemente mis lectores no contaban con los besos en el pan, yo tampoco contaba con esta novela. Es verdad que cuando empecé a publicar los episodios yo ya avisé que si se me cruzaba otro libro que me interesara yo lo escribiría, pero en aquel momento, como nadie se creía que iba a escribir 6, pues no debieron darle mucha importancia a lo que dije, porque ahora todo el mundo me lo dice, uy, uy, uy y tal, pero ¿y esto cómo es? Bueno, yo ya lo avisé, que si esto pasaba, sucedería. También recuerdo mucho que cuando empecé a publicar los episodios hubo muchos lectores que me dijeron, ay, esto está muy bien, pero podías volver a escribir sobre el presente porque es que esto es muy triste y es muy deprimente y tal. Y ahora casi todos me dicen, bueno, yo esta me la voy a leer para ver cuándo sacas la cuarta. Eso está bien porque quiere decir que al final tengo el mejor público de España, eso ya lo sabía yo. Bueno, Los besos sobre el pan es un libro sobrevenido y que sin embargo, con el que yo no contaba y que sin embargo arranca de las tres bodas de Margarita. Ese es el origen del libro. Cuando yo planeé la serie completa, en 2008, en este país éramos todos muy ricos y todo el mundo se iba a Cancún de crucero, yo ya sabía que la tercera novela de la serie iba a contar una historia de los años del hambre, de la década de los 40, que en España para siempre ha sido los años del hambre. Lo que yo no me podía imaginar era que cuando esa novela apareció en 2014 hubiera tanta identidad entre el argumento de la novela y los titulares de los periódicos, que fue una cosa que a mí me sobrecogió mucho y que llamó mucho la atención de muchos periodistas y de muchos lectores, que me dijeron, bueno, esta es una novela de los años 40 y aquí hay mucho paro, hay desahucios, hay ocupaciones, hay familias donde alguien, es una tragedia que alguien enferme, hay niños que tienen dificultad para ir a la escuela, o sea, en un país completamente distinto se producían, digamos, los mismos titulares, para entendernos, ¿no? Entonces, eso me sobrecogió mucho, me impresionó mucho.
Y no es que yo me sintiera injusta o que yo me sintiera mal por escribir sobre el pasado y no escribir sobre el presente, porque yo siempre he dicho, y lo voy a decir una vez más, que la memoria, en contra de lo que opinan los detractores de la memoria, no es un ejercicio estéril de nostalgia del pasado. La memoria es una perspectiva fundamental para construir el presente y es una pieza clave para construir el futuro. Y lo que está pasando en los últimos años en este país, por si alguien necesitaba una demostración, demuestra hasta qué punto la memoria o la ausencia de memoria es fundamental en la identidad de un país, ¿no? No es que yo me sintiera injusta o que yo me sintiera mal por eso, pero yo pensé, bueno, y si yo estoy siendo capaz de contar lo que no he vivido, ¿seré yo capaz de contar lo que estoy viviendo? De tal modo que Los versos al pan fue como un experimento personal, lo cual también es una tontería decirlo, porque todos los libros son experimentos personales. Te puedes escribir un libro y siempre es como un pulso con el libro. Dices, bueno, acabaré yo el libro, acabaré el libro conmigo, ¿no? Eso pasa siempre. Pero yo pensé, ¿seré yo capaz? Entonces empecé a pensar en escribir algo sobre la crisis y yo no sabía muy bien qué iba a escribir. Cuando empecé a pensar, yo no sabía si esto iba a ser una novela, un libro de cuentos, un libro de artículos, yo no lo sabía. Me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta, en primer lugar, de que yo tenía ya una buena parte del trabajo hecho. Porque como yo soy columnista, escribo dos columnas a la semana y un artículo cada 15 días, pues yo, como todos los columnistas, estoy obligada a tener una interpretación de la realidad. O sea, he estado obligada a mirar lo que pasaba, a seguir de cerca la actualidad para escribir sobre ella. Y en ese proceso, digamos, que yo he elaborado mi propia teoría, entre comillas, de la crisis. O sea, he hecho una interpretación de lo que estaba pasando en España, ¿no? Y luego, además, tenía mucho material de historias reales, ¿no? De casos, de ejemplos de lo que estaba sucediendo. En gran parte como ciudadana. Porque yo creo que, y ya hablaré mucho de esto después, pero los efectos de esta crisis han sido tan universales que excepto un 2 o un 3% de los españoles a los que no conocemos ninguno de los que estamos aquí y que ya antes de la crisis tenían más dinero que todos nosotros juntos y que ahora tienen todavía más, menos la gente que pertenece a ese 2%, yo no creo que haya un solo español que no tenga una experiencia de la crisis. O en carne propia o de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus cuñados, de sus amigos, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar a alguien que gane ahora lo mismo que hace 5 años o 6 años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía por un lado, digamos, la teoría y por otro lado tenía estas historias en parte mías y en parte de gente que me las había contado para que escribiera. Eso me pasa a mí mucho. Fíjate, a ver si escribes algo de lo que me ha pasado a no sé quién o no sé cuántos. Fíjate esto, fíjate tal. Yo no puedo ocuparme de todo, o sea que no puedo escribir sobre todo, pero tengo muy buena memoria, por eso escribo novelas tan largas. Entonces me acuerdo de las cosas que me cuentan, ¿no? Y entonces me di cuenta de que en realidad yo podía escribir o podía intentar escribir una novela sobre este tema. Una novela distinta a las anteriores, una novela que no se parece en nada a los episodios ni a las novelas que yo he escrito antes. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una novela urgente. Es una novela que está contando, que cuenta lo que está pasando ahora mismo, no lo que ha pasado. Lo que está pasando y no ha terminado de pasar. Esta novela cuenta estampas, imágenes de un proceso que no ha terminado. Que todos tenemos una idea aproximada de cómo va a terminar, pero todavía no lo sabemos. Y puede acabar incluso bastante peor de lo que creemos, ojalá que no. Ojalá que no. Una novela que es la primera vez en mi vida que yo escribo una novela sin un argumento novelesco. Aquí no hay un argumento novelesco. No hay una historia. Esta novela cuenta la vida que pasa durante un año en un barrio de Madrid. Que las cosas que le pasan a una serie de personas que viven en un barrio de Madrid durante un año. El principio es arbitrario, el final es arbitrario. Empieza en septiembre, termina en septiembre porque, aunque yo soy muy mayor, para mí los años siguen siendo los cursos del colegio. Tengo la sensación de que septiembre se acaba y se empieza, ¿no?
Y es la primera vez en mi vida, aparte de que es la primera vez en mi vida que escribo sin un argumento novelesco definido, también es la primera vez que no tengo un protagonista personaje. Yo siempre había tenido un personaje protagonista. Uno, o dos, o tres. Pero siempre el protagonista o los protagonistas del libro eran personas, eran personajes. Y aquí no lo son. El protagonista de Los Besos en el Pan es un personaje colectivo. Son los vecinos de un barrio y yo diría que es el mismo barrio, físicamente el mismo barrio, y toda la gente que vive en él es el protagonista del libro. Es una novela fragmentaria. Yo nunca había escrito una novela fragmentaria. Una novela casi impresionista, porque está compuesta de muchas impresiones, de muchos instantes, ¿no? Y yo nunca había trabajado con una estructura como esta, pero tenía la sensación de que si yo quería contar la crisis, sobre todo esta crisis que tiene unos efectos, ha tenido unos efectos tan masivos y tan universales, yo no iba a poder contarla bien a través de la vida de un personaje ni a través de la vida de dos. Y además me di cuenta de que las grandes novelas corales que yo leí en mi adolescencia, las que me han marcado, las que nunca he olvidado, Manhattan Transfer, Berlín Alexanderplatz, son novelas sobre crisis. La crisis del 29 produjo esas novelas y son novelas corales. Eso siempre me dio mucha alegría, pensar que alguien antes que yo dijo, ah no, para contar una situación que afecta a toda la sociedad es preciso disponer de una representación de toda la sociedad, ¿no? Así que hasta cierto punto, aparte de ser una novela política como todas las mías, esta es también una novela social. Eso me lo dicen algunos profesores de universidad y me hace mucha ilusión y me cuelgo yo eso como una medalla, porque me parece que se ha tratado muy injustamente a la novela social española de posguerra y no me molesta nada que me digan que esta es una novela social. Pero yo nunca había escrito una novela de todas estas características, lo cual hace que también yo le tenga mucha gratitud a Los Besos, ¿no? Porque es una novela que me ha enseñado mucho. Y a mi edad, yo tengo 55 años, después de haber escrito 13 novelas, aprender es una cosa tan maravillosa que yo eso se lo debería a esta novela siempre. Otra cosa que he aprendido, que parece muy tonta, pero para mí ha sido muy importante, es escribir en presente indicativo. Yo nunca había escrito en presente indicativo, solo artículos. Pero claro, esta novela que es tan urgente, que cuenta algo que está pasando, tenía que estar escrita en presente indicativo, porque no tengo, es una novela en la que no, sobre la que cuenta una historia sobre la que no tengo ninguna perspectiva, no tengo ninguna distancia. Entonces, ¿en qué tiempo verbal tengo que escribir en presente, ¿no? Yo nunca había escrito en presente y he aprendido mucho sobre el presente indicativo. Yo sé que la imagen de la Madalena de Proust es invencible, ¿no? Esto de el sabor de una magdalena que te permite volver a la infancia y contar tu vida, ¿no? Pero sin pretender competir, yo me di cuenta de que para mí escribir en pasado es como bailar valses en un palacio inmenso, un palacio gigantesco, ¿no? Entonces bailas y primero vas hacia la derecha y das vueltas y vueltas y vueltas hacia la derecha y vueltas y vueltas. Luego vuelves y giras hacia la izquierda, subes a la primera planta y sigues bailando primero en una dirección, luego en la otra, das vueltas sobre ti mismo, ¿no? Y todo fluye. Este verbo que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Cuando escribes en pasado, tienes la posibilidad de que todos los monólogos interiores, los recuerdos, las impresiones, la narración fluya, ¿no? Fluya en como el movimiento armónico de ese baile incesante, ¿no? Pero el presente indicativo no te permite bailar. El presente indicativo es un verbo, un tiempo verbal muy poderoso, pero muy limitado en ese sentido, ¿no? Entonces me di cuenta que escribir en presente indicativo es como boxear con el lector, ¿no? Y pensar, ahora te llevo por la derecha, ahora te llevo por la izquierda, ahora te llevo por arriba, ahora te llevo por abajo. Y ha sido un aprendizaje y ha sido una cosa muy, muy interesante para mí. También le agradeceré siempre a Los Besos del Pan, que ha sido un libro refugio, claramente, ¿no? Yo siempre había leído que hay escritores que se refugian en los libros. Pero yo nunca lo había sentido tan claramente como ahora. Yo empecé a escribir Los Besos y no dejé los pacientes del doctor García, que es el cuarto episodio. Yo había leído una vez de jovencita que Graham Greene escribió dos novelas a la vez, El poder y la gloria por la mañana y Nuestro hombre en la vara por la tarde. Yo dije, ah, pues si Graham ha podido, yo también. Fuera miserias. Entonces, durante un tiempo estuve simultaneando
las dos novelas. Luego mi marido decidió meterse en política y ya me di cuenta que no podía con un tercer frente. O sea, que con dos frentes podía y con tres no. Porque además tenía que ver al rojo vivo, tenía que estar pendiente de lo que pasaba, tenía que decirle cómo se tenía que vestir, en fin, esas cosas. Entonces dejé el episodio en un punto coherente y me concentré en los besos. Y cuando Luis no entró en la Asamblea de Madrid, cuando pasó todo lo que pasó y nos expulsaron a todos, bueno, y fue una situación como muy catastrófica, pues este libro se convirtió en un refugio porque después de las elecciones, durante dos meses y pico, yo lo único que hice fue escribir, comer y dormir. O sea, escribía 10 horas diarias. Lo único que hacía era escribir, comer y dormir. Y eso fue lo que me permitió a mí recuperarme, este libro, ¿no? O sea, que fue un libro en el que me refugié y eso también fue algo muy bueno, ¿no? O sea, que para ser un libro con el que no contaba me ha dado mucho. Y eso hay que decirlo siempre, ¿no? Y bueno, este libro se llama Los besos del pan porque a mí me gustaría que no se leyera solo como un retrato del presente, sino que se leyera también como una reivindicación de la cultura de la pobreza. Cuando yo he contado antes lo de que yo me había visto obligada a interpretar la crisis y que tenía mi propia teoría sobre lo que había sido la crisis, como yo estoy tan apegada al pasado, como me interesan tanto los procesos del pasado, desde que esta crisis empezó, yo pensé en mi abuelo, ¿no? Y yo pensé, ¿qué me diría mi abuelo si yo le trajera aquí, a este barrio, que es el mismo barrio en el que vivía él, y le dijera, fíjate, qué crisis tan horrorosa tenemos? Y me di cuenta que mi abuelo se partiría de risa. O sea, si yo le dijera que esto es una crisis, no se lo creería, o sea, me llamaría algo malo. Pero me di cuenta también de que a pesar de que él, mi abuelo y todos los abuelos, o sea, a pesar de que nuestros abuelos eran más pobres materialmente que nosotros, a pesar de que el mío desde luego no fue a la universidad y no hablaba idiomas y no viajó por el mundo, ni era cosmopolita, ni nada parecido, me di cuenta de que ellos tenían una riqueza que hemos perdido, una fortaleza, que es la palabra que ha puesto de moda los economistas, que no valen para nada más que para poner de moda palabras, que hemos perdido. Porque, aunque a muchos españoles no les guste que se lo digan, y aunque mucha gente reaccione mal cuando lo escucha, la verdad es que los españoles siempre hemos sido pobres. España ha sido un país de gente pobre, siempre. Cuando España era la nación más poderosa del mundo, cuando el rey de España era el hombre más rico del mundo, los españoles eran pobres. Porque el dinero de América entraba por Sevilla y salía por los Pirineos y se iba a Alemania o a Flandes a pagar las guerras del emperador y aquí no quedaba nada. Y los españoles eran pobres. Pero en este país existía una cultura de la pobreza. Es decir, que se transmitía a los hijos, se transmitía la pobreza de padres a hijos, pero también se transmitían las claves para vivir en la pobreza con dignidad. Porque la pobreza no era humillante, porque la pobreza no era vergonzosa, porque la pobreza no era culpable, la pobreza era la vida. Y la lucha a brazo partido contra la pobreza para que tus hijos vivieran mejor que tú era el sentido de la vida. Pero esa lucha no excluía la alegría, no excluía la ilusión, no excluía la esperanza. Yo desde siempre he escrito mucho a partir de imágenes. Y cuando yo pensaba en todo esto, recuperé una imagen de mi infancia que ha sido un poco la imagen tutelar de todo el libro, una imagen que no me abandonó. La gente de mi edad me entenderá. Yo de pequeña vivía en la calle paralela a donde vivo ahora, así que tengo la virtud de que podía verlo físicamente todo muy bien. Cuando yo era pequeña, las chicas de servir, en Madrid hacía mucho frío en invierno, antes del cambio climático hacía mucho frío en invierno. Pero yo recordé que cuando era pequeña las chicas de servir nunca andaban por la calle. Siempre iban corriendo porque no tenían abrigo. Entonces, como no tenían abrigo, salían con una chaqueta de punto encima del uniforme, que se la ponían así y corrían para no perder el calor. Y en los semáforos hacían como así, se movían para no quedarse frías porque no tenían abrigo ni tenían medias. Y muchas salían con unas zapatillas y las piernas desnudas, ¿no? Y yo, cuando rescaté esa imagen, analicé esa imagen y me di cuenta de que no era una imagen triste. Es decir, que ellas corrían porque no podían andar,
porque no podían quedarse frías, pero no eran mujeres tristes, ni eran mujeres amargadas. Ser pobres no les impedía aspirar a la felicidad. Entonces yo creo que lo que hemos perdido en los últimos 20, 25 años en España es la cultura de nuestros abuelos. Es esa clave para ser pobre con dignidad. Entonces nos han contado que éramos ricos, que siempre íbamos a ser ricos, no lo hemos creído. España se convirtió en un país muy desagradable, de gente muy hortera, muy insensible, muy indolente, donde el único valor, el único principio rector de la vida de la gente era felicidad es igual a consumo, que es un valor que sí hace muy infeliz a la gente, ¿eh? O sea, aquellas muchachas de mi infancia, no tener abrigo no las hacía desgraciadas. Pero la ecuación felicidad es igual a consumo ha hecho muy desgraciada a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que ha traído consigo ese proceso fue la pérdida de los referentes. Los españoles perdimos nuestros referentes, perdimos nuestros vínculos con nuestra propia tradición, nuestros vínculos con el país de nuestros abuelos. Y una cultura que es la única que nos ayudaría, la única que nos va a ayudar a salir de esta, ¿no? Esos vínculos, esas referencias. Y yo creo que eso se ve muy bien en la actitud de la sociedad española, porque llegó la crisis y la mayor parte de los españoles son como niños malcriados que tienen muchos juguetes y les han robado un juguete y no son capaces ni de pegarse con el que les ha robado el juguete, ni de salir corriendo detrás gritando que les han robado el juguete, ni de denunciar que les han robado el juguete. Y lo que hacen es estar llorando, sentados en el bordillo, esperando que venga alguien a arreglar esto. Y no va a venir nadie a arreglar esto, ¿no? Yo creo que esa es la imagen de buena parte de la sociedad española, que no son los protagonistas de este libro. O sea, a mí esa gente, soy capaz de detectarla y de verla, pero no me interesa como para escribir sobre ellos. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que a mí mis personajes favoritos son los supervivientes. De todas las categorías de personajes que existen en la literatura, la bella infiel, el héroe maldito, el alcohólico, el detective alcohólico, etcétera, 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 a mí lo mío son los supervivientes. Porque yo creo que no existe ninguna hazaña tan digna ni tan esencialmente humana como sobrevivir. Y yo admiro a la gente que es capaz de sobrevivir. Y por eso he escrito un libro sobre resistentes frente a una crisis que en realidad ha sido otra guerra, ¿no? Eso es lo que voy a contaros ahora. Yo realmente siempre dije que si se me cruzaba un libro distinto de los episodios lo escribiría. Pero la verdad es que estaba yo tan absolutamente metida en el espíritu de la serie que si se me hubiera ocurrido un libro que no tuviera nada, nada, nada que ver, que ya sería raro, porque como estoy tan programada hubiera sido raro que se me ocurriera, pues a lo mejor lo habría escrito, pero seguramente no lo habría publicado, ¿no? Sin embargo, yo he publicado este libro y he escrito este libro porque me parece que es absolutamente coherente con el espíritu de los episodios. No solo porque aquí en este libro haya muchos abuelos, y los abuelos de este libro son los protagonistas de las novelas anteriores, sino porque el espíritu de este libro es el mismo espíritu de aquel libro. Porque es una novela sobre resistentes, una novela sobre víctimas, pero sobre las víctimas que dicen que no. Y que de alguna forma resisten a las consecuencias de una guerra que les ha pasado por encima. Yo cuando escribía columnas sobre la crisis sin saber que algún día iba a escribir este libro, yo veía cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Yo lo conté varias veces, en columnas, una vez en la serie y otra vez en el periódico. Yo tengo la sensación de que esto ha sido una guerra. Que en despachos que no sabemos dónde están, unos señores que no sabemos quiénes son, se han dado cuenta de que los europeos vivíamos muy bien. Y que si los europeos viviéramos peor, ellos ganarían mucho más dinero. Y entonces, yo creo que esto ha sido una guerra de los especuladores financieros contra la soberanía de las democracias. Y el botín de la guerra son los derechos que hemos perdido, las libertades que hemos perdido, y las libertades que, con la ayuda del Estado Islámico, tal como se ha puesto el mundo, pues seguiremos perdiendo, ¿no? Ha sido una guerra muy cruel,
porque los gobernantes, no solo los españoles, sino los de muchos otros países europeos, se han aliado con el enemigo contra los intereses de sus propios ciudadanos. Esto en el siglo XIX, que es un modelo muy cercano, porque se estarán dando ustedes cuenta de que el siglo XXI cada vez se parece más al XIX. Se parece mucho más al XIX que al XX. Pues en el siglo XIX, al que este siglo se parece cada vez más, y no solo en las condiciones laborales, eso se llamaría un delito de lesa traición. Y ahora, en cambio, los gobernantes sacan pecho y hablan de sentido del Estado y de responsabilidad. En realidad lo que han hecho ha sido favorecer al enemigo en contra de sus propios ciudadanos. Y claro, esto ha sido una guerra, y las guerras pasan por lo que pasan, y nada pasa por casualidad, ¿no? Entonces, los que tengan mi edad y sean un poco más jóvenes, pues ya soy muy mayor, pero ya se acordarán de cómo en los últimos años del siglo XX, un sociólogo norteamericano de origen japonés que se llamaba Francis Fukuyama publicó un libro que fue un bestseller mundial que dijo, se llamaba El fin de la historia. Entonces la tesis de Fukuyama era que la historia se había terminado y que ya no había izquierda ni derecha, que en el futuro mundo globalizado en el que íbamos a ser todos mucho más felices ya no tenía sentido hablar de izquierda ni de derecha, porque ya no iba a haber proletariado, porque ya no iba a haber capital, porque todo se iba a estructurar de otra manera, ¿no? Esa fue una historia que caló. Bueno, Albert Rivera la sigue diciendo, aunque estamos ya en el 2016, o sea que sigue habiendo sus partidarios, sigue teniendo sus grandes partidarios. El siglo XX se acabó con la idea de que la historia se había terminado. El siglo XXI empezó con una campaña, no solo en España, una campaña universal contra el movimiento sindical. Porque como íbamos hacia la era del autoempleo y del emprendimiento y de la globalización y de las autopistas de la información y todos íbamos a estar conectados y todo el mundo iba a trabajar en su casa y todo iba a ser genial, ¿para qué falta hacían los sindicatos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo una gran campaña de descrédito de los sindicatos y luego además llegó Esperanza Aguirre con su historia de los liberados y que todos los sindicalistas eran unos corruptos, liberados, que cobraban, etcétera, etcétera. Primero se acabó la historia, luego se machacaron los sindicatos. Y en tercer lugar, la izquierda en toda Europa, no solo en España, pues se desconcertó. Entonces, en algunos países se diluyó, en otros países se ha suicidado. Y en casi todos, o yo diría que en todos los países de Europa, los partidos tradicionales de izquierda olvidaron una máxima de Lenin. Ya sé que está muy mal hablar de Lenin, pero esta de verdad que es buena. Y vale además, no vale solo para los comunistas, vale para todos los políticos. Vladimir Ilich dijo una vez que la primera obligación de un revolucionario es comprender la realidad. O sea, que lo primero que tiene que hacer un revolucionario no es ni editar pasquines, ni escribir artículos, ni hacer cócteles molotov, ni robar bancos, no. Mucho antes de hacer todo eso, lo que tiene que hacer es mirar a su alrededor y comprender la realidad en la que vive. Y una vez comprendida la realidad, ya se ve si se puede hacer la revolución, si no se puede hacer la revolución, cómo hay que hacerla y tal. Yo creo que la izquierda europea, desde luego la española, ha sido incapaz de comprender la realidad y ha aplicado recetas de 1870, recetas muy bonitas, himnos maravillosos, yo lloro como la que más, pero muy bonito, pero que no sirve a actuaciones y actitudes que no servían para atajar el problema. La consecuencia de todo esto, ¿cuál es? Que las trincheras de nuestros antepasados ya no existen. Entre que la historia se había terminado, que los sindicatos eran unos chorizos y que la izquierda se desconcierta, el efecto es que las trincheras donde nuestros antepasados se resguardaban para resistir no existen. Y cuando ya habían conseguido destruirlas por completo, entonces llega la crisis. Y entonces no tenemos dónde resguardarnos, no tenemos dónde refugiarnos, no tenemos desde dónde luchar. Y por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado y por eso estamos como estamos, ¿no? Y yo creo que nada pasa por casualidad. Por eso creo que esto ha sido una guerra. Creo que no es una sucesión de casualidades enorme, sino que aquí han pasado unas cosas para que después pasaran otras, ¿no? Y bueno, cuando yo me puse a pensar todo esto, de repente tuve muchas ganas de escribir una novela sobre esto. De repente me entró a mí como mucho la necesidad de,
de contar esto, ¿no? Y es, esa es esta novela. Una novela que al principio era, al principio de todo iba a pasar en un barrio de Madrid. Luego, cuando tuve que elegir una estación de metro, porque en un capítulo determinado había que elegir una estación de metro, pues ya elegí Bilbao, porque para mí el centro de Madrid es la Glorieta de Bilbao y no es la Puerta del Sol, y ahí ya se jodió todo, porque claro, ya el barrio, ya dije, bueno, pues si he elegido Bilbao, pues ya es mi barrio. Me pareció que mi barrio era un buen barrio también. Yo vivo en Malasaña, en la parte de Malasaña que toca con Chueca. Ahora lo llaman Tribunal, pero Tribunal es una estación de metro, no es un barrio. Pero bueno, para el que se guíe por las estaciones de metro, yo voy al Tribunal. Entonces pensé que mi barrio era un buen barrio para contar esta crisis, porque en mi barrio nunca han vivido los más ricos ni han vivido los más pobres. Pero han vivido representaciones variadas y muy entremezcladas de todo lo que está entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Y precisamente una de las características más especiales de esta crisis, lo que demuestra que no ha sido una crisis, es que no se parece por los efectos sociales que ha tenido ninguna otra crisis del capitalismo. Las crisis del capitalismo tradicionalmente las han pagado las clases bajas. O sea, las clases medias se convertían en clases bajas, las clases bajas se convertían en pobres y los pobres iban por el desagüe. Pero las clases medias urbanas, profesionales liberales, funcionarios, abogados, arquitectos, esa gente siempre había parado el golpe, ¿no? Las crisis no tenían que ver con ellos, eran cosas que les pasaban a los más pobres. Bueno, pues esta vez no. Esta vez no. Esta vez la crisis ha empobrecido radicalmente a toda la sociedad española, desde arriba abajo. Y muchísimos profesionales liberales, muchísimos funcionarios, gente que pensaba que lo de perder casas por no poder pagar la hipoteca, lo de quedarse en el paro, era algo que no tenía que ver con ellos, que eran cosas que les pasaban a los demás. Esa gente se ha encontrado teniendo que afrontar una situación inesperada, que es la primera vez, creo yo, en la historia que ocurre, ¿no? Por eso digo yo que esto no es una crisis como otra cualquiera, que esto ha sido otra cosa, ¿no? Y en ese sentido el barrio era, mi barrio es bueno, porque hay mucho caos social, que es algo que caracteriza mucho, por otra parte, a mi ciudad. Es una de las mejores cosas de Madrid, que es una ciudad caótica socialmente, y este barrio es un barrio caótico socialmente, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que cuento, la vida en mi barrio, ¿no? Es un barrio de ficción, aunque se parece mucho a la realidad. Los personajes también son de ficción, aunque muchas historias son reales. Como este país es tan especial, pues escribiendo sobre el presente me pasa lo mismo que escribiendo sobre el pasado. Es que las historias más truculentas, terroríficas, teóricamente panfletarias y dramáticas son reales y lo demás me lo he inventado yo, ¿no? Cuando presenté el libro, vino un periodista de La Vanguardia, que no está familiarizado con la vida madrileña, y me dijo que la ficción estaba muy bien para poner de relieve cómo podían llegar a ser las cosas, porque lo de las viviendas sociales vendidas a fondos buitre, a él le parecía, y yo le dije, no, pero si es que eso es verdad. O sea, eso precisamente es verdad, eso no me lo he inventado yo. O sea, él creía que eso era como una llamada de atención que yo me había inventado para decir, ojo, que podemos llegar a esto, pero eso es verdad. O sea que, en definitiva, la historia del chaval que deja el instituto y se va a trabajar a las obras porque gana más dinero que su padre, y cuando consiguen colocarlo por fin en un comercio está a punto de perder el trabajo porque no sabe operar con decimales, también es verdad. Digamos que yo me he inventado lo demás, me he inventado un poco lo del relleno, ¿no? Tomando mi barrio como punto de partida, elegí pues algunos lugares que sirvieran un poco como centro de la vida comunitaria, ¿no? Porque necesitaba que mis vecinos se conocieran entre sí para que la novela fuera fragmentaria, pero no tanto. Y pensé que con las mujeres lo tenía muy fácil porque podía poner una peluquería, ¿no? Y las peluquerías son centros comunales verdaderos en los barrios, ¿no? A las peluquerías van las señoras mayores a hacerse moño porque tienen poco pelo y sus nietas a raparse la cabeza y teñirse de azul.
y va gente a teñirse y gente que se peina y gente que todo. Además, yo tengo la suerte que tengo una peluquera muy graciosa que me dio una de las mejores definiciones de la crisis que conozco, que la he metido en el libro, claro. Para ella la crisis es que ahora ya solo vienen a teñirse. Antes las señoras venían a peinarse y ahora solo vienen a teñirse. Y me pareció que era una descripción buenísima, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no? O sea, que metí una peluquería que no es mi peluquería, aunque cuando le dije a mi peluquera que estaba escribiendo una novela sobre el barrio, había una peluquería, dijo... ¿Y cómo se llama? Ah, pues que sea esta. Digo, no, pues si me la he inventado. Dice, pero da igual, ¿y cómo se llama la peluquera? Y le dije, pues se va a llamar Mili. Dice, no, que se llama Amalia. Digo, pero si no eres tú. Dice, pero la gente no lo sabe. Total, que le puse a la peluquería, el nombre ya no. Le dije, mira, el nombre no se lo pongo. A la peluquera le pongo tu nombre y ya no. Hay una peluquería, hay un bar, porque es que un barrio sin un bar no es un barrio, y además... La palabra bar está contenida en la palabra barrio. Y además, yo me di cuenta de que hay un bar portugués detrás de mi casa, donde voy de vez en cuando y hacen unas empanadas muy ricas y tal, y vamos a tomar el aperitivo y a encargar empanadas. Y una tarde me di cuenta de que había una reunión en el bar, como a las 7 o así, que era una hora que no era de copas. Estos son unos que abren desde por la mañana hasta por la noche, como el bar del libro. O sea, dan desayunos, comidas, cenas, copas y de todo. Pero había una reunión que a mí me sonó y pregunté, y resulta que era la AMPA del colegio de enfrente de mi casa, que como ya no podían reunirse por la tarde, porque con los recortes cerraban a las 4:30 y ya habían recortado las actividades extraescolares, como los padres necesitaban quedar más tarde cuando salían de trabajar, pues entonces se reunían en aquel bar. Y pensé, ah, pues muy bien, porque voy a meter un bar que sea sede también. Sede variada de asociaciones y de tal, ¿no? Y bueno, yo también quería meter una batalla en el libro, porque yo creo que tenemos que ser todos muy críticos. Creo que el problema de este país es que aquí o lloramos o gastamos, pero la crítica no. Entonces aquí lo que hay que hacer es llorar un poco menos y hacer un poco más de autocrítica. Y darse menos golpes de pecho y pararse a analizar lo que ha pasado y por qué ha pasado, para que no pase mal, ¿no? Pero yo creo que las batallas que hemos ganado también hay que recordarlas, ¿no? Y en este país se han ganado batallas. Hemos perdido la guerra, pero se han ganado batallas. La movilización ha servido para parar cosas, y en Madrid la movilización paró la privatización de la pública, ¿no?, de la sanidad pública. Entonces elegí un centro de salud que es un poco la gran batalla que da el barrio, ¿no?, para defender un centro de salud. ¿Por qué? Porque me pareció que la salud pública es, la sanidad pública es como la causa más universal. Todo el mundo necesita la sanidad pública alguna vez en su vida, o para nacer o para morirse. Entonces, ese sí que es un bien tangible y universal, y en consecuencia el barrio entero se compacta alrededor del centro de salud, y es una gran batalla que se gana en el libro, igual que se ganó en la vida. Ah, y también tengo naufragios. El libro tiene momentos trágicos y también hay historias que terminan mal, porque esta crisis ha producido tragedias y tenía que contar las tragedias. Pero en general, yo he procurado escribir un libro esperanzado, quizá porque yo soy muy optimista de nacimiento. O sea, yo esto lo veo medio lleno siempre. Bueno, esta la vería llena, pero de nacimiento. O sea, no tengo que esforzarme por ser optimista, es que he nacido así. Y de hecho, lo de ser pesimista ahora me desordena mucho, porque vivo en un estado de quiebra sentimental permanente. Es como si me hiciera la guerra a mí misma, ¿no? Como si mi intelecto le hiciera la guerra a mi naturaleza, ¿no? Y lo que dice Gramsci de frente al pesimismo la razón, el optimismo la voluntad, yo, el optimismo es natural mío. Entonces yo creo que ahora mismo no se pueden escribir libros sobre la crisis que sean optimistas, pero sí creo que se pueden escribir libros que sean esperanzados. Y el sentido de este libro es eso, es hablar de gente que resiste a la crisis, ¿no? Y su resistencia a menudo es tan fácil, pero voy a ser feliz. Hay una familia en el libro, hay una pareja que son quizá los más protagonistas del libro,
Pepe y Diana, que encarnan este espíritu permanentemente. Él es ingeniero aeronáutico, ella es médico de la pública. Ninguno de los dos pensó que les iba a pasar lo que les ha pasado, pero su forma de reaccionar es decir, bueno, nosotros vamos a seguir. Por eso el sexo es muy importante en el libro. Vamos a mantener el nivel, ¿no? Y nada, es una novela muy madrileña, aunque tiene una excursión gaditana. Yo veraneo en Cádiz, tengo una casa en Rota y paso todos los veranos en Cádiz. Y yo tenía una deuda con Cádiz, porque a mí Cádiz me ha enseñado, bueno, me ha enseñado muchas cosas, pero Cádiz me ha enseñado muy bien la diferencia que hay entre cómo se cuentan las cosas y la realidad en este momento, ¿no? Y ustedes ya sabrán, porque sale todo el tiempo en todos los telediarios, que Cádiz es la provincia con el paro estructural más alto de España. No hay ninguna provincia donde haya más paro. Y yo lo que quería contar es que en Rota yo he conocido parados de larga duración que trabajan más horas que las cajeras del mercado. Porque como no hay trabajo, ni posibilidades, ni nada, pues lo que hacen es recoger. Entonces recogen camarones, recogen caracoles, recogen chumbos, recogen coquinas, recogen galeras, recogen erizos, todo es ilegal. Se tienen que levantar a las 3:30 de la mañana, esperar a que pase su cuñado con la furgoneta, y si no, ir andando. Y entonces tienen que recoger esto, y luego tienen que venirse. Entonces, como no tienen coche ni nada, pues también, o quedan con un amigo que les lleva, o hacen dedo, o tal, o no sé qué. Luego, lavan, pelan, preparan lo que venden, no lo pueden vender en su pueblo porque la Guardia Civil les conoce. Entonces se tienen que ir a otro pueblo, vuelve a levantarte a las 3:30 de la mañana, vuelve a quedar con tu cuñado, vuelve a ir, vuelve a venir. Todos tienen un campito de su abuelo, de su padre, todos cultivan el campito. Y cogen patatas, tomates, lo venden, ambulante, no tienen dinero para pagarse un número. Entonces, otra vez, a las 3:30 de la mañana te vas a otro pueblo a venderlo, vas, vienes, tal. Y de vez en cuando en los barcos, cuando hace falta gente, cogen marineros que lo que ganan es la mitad de lo que pescan. Se hace un promedio de lo que del pescado que se ha cogido y la mitad de lo que ha pescado uno, eso es lo que se llevan, ¿no? Y trabajan como leones, ¿no? Y yo quería contar eso, decir, bueno, esta es la verdad del PER y la verdad del paro estructural y la verdad de lo que se supone que pasa en una provincia como Cádiz, y es mentira, ¿no? Y además, una cosa que me impresionó mucho y también quería contar es que en el campo de Gibraltar la gente ha vuelto a vivir del contrabando de tabaco. Que vivir del contrabando de tabaco de Gibraltar, pues es como, yo que sé, es como la contraseña de la miseria, es como vestirse en Zamora de andaluz y cantar americanos o recibimos con alegría. O sea, es una cosa que nunca jamás iba a pasar. Y la gente se vuelve a atar un saco a la cintura y vuelve a venir buceando para meter tabaco de contrabando en Cádiz. Entonces esa es mi pequeña excursión gaditana, mi pequeño homenaje a Cádiz. Nada más, lo único que voy a contar es que, bueno, eso ya lo he contado antes, que me gustaría que esta novela se leyera también como una reivindicación de la cultura de la pobreza, y por eso se llama Los besos sobre el pan. Fue el título que elegí. Porque a mí me enseñaron a besar el pan cuando era pequeña. Mis padres no besaban el pan, pero yo tenía tres tías abuelas que eran la leche y las que más mandaban en la familia y eran la autoridad indiscutible, y esas sí me enseñaron a besar el pan. Y además había dos variantes: cuando el pan se caía en un sitio sucio había que tirarlo, pero cuando el pan se caía en la cocina de casa, que estaba como los chorros del oro, el pan no se tiraba, se besaba y se volvía a poner en la panera porque el pan no se tiraba. Ellas no hacían ni, no le hacían la señal de la cruz al pan ni nada, que en otros sitios por lo visto se lo hacen, ni me decían que el pan sufría si estaba boca abajo, no, pero a besarlo había que besarlo, ¿no? Y yo al principio pensaba que esto era una costumbre folclórica, como cuando me decían, que también les gustaba mucho decírmelo, quita los pies que si te los barro no te casas. Y yo decía, bárremelos, bárremelos. Y luego me he casado dos veces. O sea que si alguien tenía esperanza, lo de barrer los pies no funciona. Yo creía que era una cosa folclórica, pero claro, cuando me hice mayor me di cuenta de que era un reflejo del hambre que habían pasado. Y no solamente del hambre que habían pasado, sino también una muestra de amor. De amor por ese pan. Que el pan no es solo una metáfora del alimento. El pan es una metáfora del bienestar.
de las condiciones mínimas de la vida con dignidad. Cuando Dios le dice a Adán en la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no está hablando de te ganarás lo que comes, le está diciendo te ganarás tu bienestar, te ganarás la vida, ¿no?, con el sudor de tu frente. Entonces me pareció que era un título muy bueno, porque los besos se explican solos, y el pan es un poco lo que nos estamos jugando ahora mismo, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, ese bienestar que por el que tenemos que luchar, que no podemos perder. Había una costumbre de mis tías abuelas que me gustaba más que los besos, pero titulaba muy mal. Que eran ellas, que eran tan maravillosas y calculaban tan bien, cuando comíamos algo pasado por huevo, claro, nunca sobraba un huevo entero, sobraban 3/7 de huevo, 1/3 de huevo, 2/5 de huevo, y con lo que sobraba ya se hacía una tortilla, que siempre salía muy esmirriada porque era muy pequeña y muy negra, una tortilla que freían en el aceite que había sobrado. Y si habíamos comido filetes empanados, salía con lunares de pan rallado la tortilla. Si habíamos comido pescado rebozado, salía con grumos de harina. Yo las veía venir, eran tres. Las tres muy longevas, se murieron con más de 95 años. Y yo las veía venir con el plato y con aquella tortilla. Y yo decía, tan negra, porque... Y decía, pero ¿y esto por qué lo coméis? Y siempre me decían, porque está muy rica y porque no se tira la comida. Y yo esas tortillas también las tengo grabadas en el corazón. Lo que pasa es que las tortillas esmirriadas era peor título que lo que es. Y por eso... el libro se titula así. Pero yo creo que una de las formas de explicar la crisis, por lo menos para mí, que me he convertido en activista y en activista de las reparaciones, y ahora en mi casa ya no se compra nada, todo se manda a fuera. Y cuando deja de funcionar un móvil, compramos otra batería y lo arreglamos todo. Yo creo que una de las consecuencias de esta crisis ha sido que muchos españoles hemos comprendido por qué nuestros abuelos nos enseñaron de pequeños a besar el pan. Bueno, si hay alguna pregunta, no queremos tampoco alargarnos mucho, así que alguna pregunta, si... 4 o 5 preguntillas. Y de los que están en el pasillo también, si quieren que pregunten, ¿eh? Porque no les veo, pero vamos. Aquí tenemos una. Sobre la foto, es que me impresiona, me parece muy bonita y muy expresiva. Y los ojos de esa niña, la mirada, ¿quién es? ¿Y pues mira, la niña, aquí no está. Aquí. La niña de la portada del libro es una niña francesa que se llama Juliette. Y yo le dediqué un libro y es la hija del fotógrafo. Es una foto muy buena porque es muy ambigua, porque es muy difícil de interpretar. Porque al principio, cuando la ves por primera vez, te da pena. Da la sensación de que esta niña está desamparada, da la sensación de que tiene frío, da la sensación... Pero es mentira, luego te fijas bien y es una niña que va bien vestida, que lleva un vestido muy chulo, porque tiene una cremallera aquí, como muy moderno, ¿no? Y no tiene el ceño fruncido, lo que pasa es que hay dos gotas encima de su ceja en el cristal que le dan la sensación de que tiene el ceño fruncido. Y poner la mano en el cristal, que hay gente que me decía, está haciendo saludo fascista. Yo decía, bueno, está apoyada en el cristal, ¿no? Esa mano parece que es como una llamada de atención, ¿no? No, no se sabe. Pero realmente es la hija de un fotógrafo francés que se llama Samuel no sé qué, Samuel Bouget. Y lo encontraron en el book de su padre. O sea, es un fotógrafo que te cuelga su obra en internet y alguien en la editorial encontró la foto y es verdad que es una foto, es una portada buenísima porque no cuenta el libro, pero sin embargo sugiere mucho. Sugiere muchas cosas y sugiere mucho lo que hay en el libro, ¿no? Luego en el libro hay una niña que no tiene por qué coincidir con esta, pero también hay una niña que podría ser esta, ¿no? Entonces... está muy bien, nos ha gustado es mucho que a todos. No da lástima, es que transmite una inteligencia que no es propia de su edad, no sé. ¿Tú crees? Sí, creo que sí. Hay gente a la que eso le... representa la crisis. Pues fíjate, a ti te lo parece, yo
una periodista de la agencia EFE me dijo, a mí es que la portada no me gusta porque me da yuyu. Me da mal rollo. Está bien, porque en general las imágenes que no dejan, que provocan, lo importante de una imagen es que provoque una reacción, que no deje indiferente a nadie, ¿no? Para bien o para mal, que dé yuyu o que te parezca inteligente. Bueno, yo sé que la acción artística desde la más profunda admiración y respeto. Pero lo que pintas de centro de salud no se corresponde en absoluto con la realidad. En los centros de salud de este país y en Madrid también, no hay especialistas ni de endocrina ni de gestión. Ya, bueno, claro. Difícilmente hay uno o dos donde se está haciendo ecografía. Cuando hay una realidad real en esos centros de salud mucho más sangrante, que son los médicos sustitutos contratados a veces por horas, que es mucho más difícil después de haber hecho una carrera de 6 años, una especialización, porque están atendidos exclusivamente por médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Lo que se encuentran es que todo lo que consiguen es una sustitución de unas semanas, unas horas, unos meses, y con eso no pueden llevar su vida adelante. Con lo cual, después de formar con el dinero de todos los españoles a unos profesionales muy capacitados, la inmensa mayoría se están marchando a trabajar al extranjero. Seguro, pero esto es una novela. Ya, pero ya, no, pero es que la ficción es así. La imagen que das es de una sanidad pública que se parece más a la asistencia privada a demanda. Yo ahora voy al endocrino, yo ahora voy al este. Pero bueno, no, pero hay centros de especialidades, pero algunos hay. De salud. No, pero esto es un centro de especialidades. No, es un centro de salud. No. A ver, no. Aquí lo llaman centro de salud porque al centro de Modesto La Fuente la gente que vive allí lo llama centro de salud, pero es un centro de especialidades. O sea, la forma coloquial de llamar a los centros de especialidades es centro de salud. Pero en Pontones, en Modesto La Fuente, hay endocrino, hay... Pero cómo lo llama el señor que... Pero cómo se llama el señor que... ¿Cómo lo llama el señor que viene en Bretón de los Herreros 33? ¿Centro de salud? Al especialista, al ambulancia. Sí, pero bueno, de salud. A ver, esto... Perdón, quizá porque algo comparto con él. Pero tenemos más preguntas. No, pero vamos a ver. Es solamente en lo que disiento, es decir, yo puedo compartir con él que haya un problema terminológico. Lo que sí que no comparto con él, y es verdad, es que una señora que se llamaba Cospedal jodió a todo el mundo, quitó las guardias de los centros de salud. Pero Cospedal no es Madrid, es Castilla-La Mancha. Pero es lo mismo. Bueno, pero si es lo mismo, si es lo mismo por una cosa, no, o sea, precisión para todo o nada de precisión. Sigo un día a dormir a Toledo, Y esa señora consiguió que todos los pueblos se pusieran de acuerdo para reclamar que volvieran a su centro. Sí, lo sé. Y las empresas volvieron. Lo sé. Vamos a ver, este centro de salud teóricamente es el centro de la calle Herrero. Mi centro de salud, como es mi centro de salud, sé que no es un centro de especialidades. Como no me valía, porque me interesaba que Diana fuera endocrina y porque me interesaba que fuera un centro con más, para que le dieran un porrazo a un señor y hubiera, por cuestiones de rentabilidad narrativa, convertí mi centro de salud, que es de atención primaria, en un centro de especialidades. La gente lo llama centro de salud. Está. Y esto, a ver, es que esto es una cosa, que es que esto, este libro es una novela. Entonces, hay muchísimos libros sobre la crisis, sobre la sanidad pública. Yo he presentado un libro de Marciano Sánchez Baile sobre la sanidad pública. O sea que, pero claro, una novela tampoco puede ser un catálogo exhaustivo de situaciones. O sea, yo no quería contar en cada capítulo un titular. Yo quería contar la vida. Y la vida está llena de inexactitudes. Y la literatura está llena de adornos. Y hacemos que la realidad encaje con nuestro plan, ¿no? Somos como dioses en miniatura. Entonces, bueno, pues... yo decidí que el centro de regalos iba a ser de especialidades. Y que los vecinos me iban a llamar centro de salud, ya está. Hola, yo recuerdo haber leído una entrevista tuya de hace tiempo en la que decías que llorabas muchísimo escribiendo, algo que me llegó mucho porque yo considero que también a veces, pues, para mucha gente sirve
para sirve expresarse escribiendo. Y quería preguntarte si habías llorado también al escribir este libro. Yo nunca dije que lloraba mucho. Yo dije que lloraba. Vale. Es verdad que a veces en algunas novelas he llorado mucho, pero lo que yo quería decir con eso, que el periodista lo tomó en sentido literal y no me entendió, es que, claro que lloro, yo lloro y me río. Y me enamoro de mis personajes y me deprimo. Y muchas veces cuando voy a hacerles una putada a algún personaje, pues esa mañana me cuesta empezar a escribir. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo quería decir con eso es que cuando un escritor escribe una novela vive dos vidas simultáneas, ¿no? Por un lado vive su vida, yo vivo mi vida, soy yo. Pero por otro lado vivo la vida de mi novela, porque, claro, nosotros decimos, solo se puede escribir lo que se recuerda. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que solo puedes contar tu vida? No, si solo pudiéramos contar nuestra vida sería un asco, porque no, a nosotros no nos pasa nada, como la mayoría de la gente, ¿no? Pero ese adagio a lo que se refiere es a que para escribir es fundamental partir de la propia memoria. No hay otra fuente de inspiración que la propia memoria. Porque cuando yo escribo de amor, yo sé lo que es el amor para mí, no sé lo que es el amor para ti. Yo sé lo que es la soledad para mí, lo que es la rabia para mí, la amargura para mí, no sé lo que es para los demás. Entonces, para fabular, para inventar, hace falta encontrar en la propia memoria una fibra, una situación, un recodo que te permita deslizarte dentro del personaje. Y eso hace que yo me emocione con lo que escribo, y eso es lo que hace que después los lectores se emocionen con lo que leen. O sea, no es tan extraordinario lo de llorar, creo yo, mientras escribe. Y en esta novela llorar a poco tendido no he llorado, pero hubo un momento en el que sí se me saltaron las lágrimas, ¿no? Que es cuando, no quiero hacer un spoiler, pero hay un personaje que termina muy malamente y es muy triste y es todo muy pequeño y muy mezquino y muy cutre, y en ese momento, sobre todo con una cesta de Navidad, sí se me escaparon las lágrimas. Hola, Almudena. Hola. Me desvío un poquito y sobre todo porque tú nos has dado ese pie a que has usado como refugio este libro. Y dado que a Luis no le voy a poder preguntar. Y pero pues, a lo mejor sí. A lo mejor sí, bueno, no. Pero seguramente prefiero desde... ¿Prefieres preguntarme a mí? Porque como va a ser una putada de preguntas y como te vas a... Un poco. ¿La cual, no? Que ni aunque le hayas vestido guapo, ¿qué nos pasa para que... no tenga una silla en Madrid? Pues mira, lo que pasa... Pero es que, perdona, ni siquiera... Joder, yo ahora en las elecciones generales, Trapiello iba al Senado, creo que con Ciudadanos. Tampoco. ¿Dónde están los personajes? O sea, ¿dónde está la cultura? Que no sé, me indigno ante... Lo siento, es solo un... A ver, de todas maneras, yo... Después de tu refugio, ya puedes hablar de ello. Sí, o sea, yo por Trapiello no respondo. No, eso quiero no... que responda, claro, pero... Pero por Luis pasa una cosa, ¿eh? O sea, la culpa de que Luis no entrara en la Asamblea es de Esperanza Aguirre. Porque si Luis se hubiera presentado en Cataluña, tendría 5 diputados. O sea, lo insólito es que en la Comunidad de Madrid el tope sea un 5%. Es el único lugar de España donde pasa y probablemente el único parlamento de Europa donde pasa. O sea, en todas partes la barrera es un 3%. Con un 3% de los votos tiene representación. En Madrid es un 5%. Con un sistema proporcional, Luis habría tenido 5 diputados. Pero claro, con un sistema proporcional Cifuentes no sería presidenta. Entonces para eso lo hicieron. Era muy difícil porque había que sacar más de un 5%. Si Luis hubiera presentado a Cataluña, por ejemplo, pues habría salido. Si se hubiera presentado en Valencia, si se hubiera presentado en Andalucía, en toda España es un 3% menos en Madrid. Y bueno, a ver, yo tampoco es que creo. Yo me acuerdo que una vez Francisco Ayala, que yo le tiraba mucho de la lengua porque Francisco Ayala conoció mucho a Juan Negrín, que es mi ídolo, como se sabe, mucho porque lo he declarado, y yo hablaba con él todo lo que podía de Negrín y eso.
Y él, me acuerdo un día que me dijo, los políticos de entonces no eran gran cosa, y eso me mató, porque dije, ¿cómo que no eran gran cosa? Los políticos de la República no eran gran cosa, decía, pero comparados con los de ahora, decía. Y claro, yo creo que en este momento en España existen dos tipos de políticos. La última decantación de los padres de la patria de la transición, que son mucho peores que sus modelos, y un modelo de político nuevo, tan nuevo, que a lo mejor no es demasiado nuevo para nosotros, ¿no? Yo creo de todas maneras que Luis hizo bien, que hizo lo que tenía que hacer, porque en la situación en la que está Izquierda Unida, yo le dije, mira, hazlo, porque si no lo haces, si no lo llega a hacer y luego pasa lo que ha pasado, se hubiera sentido culpable toda la vida. O sea, lo hicimos, echamos el resto, no nos salió, pues ¿qué le vamos a hacer? A mí el disgusto se me pasó pronto. La mala hostia no se me ha pasado. ¡Ay, qué buena! Para acabar de contar. A ver. Sea una pregunta más, para una preguntilla todavía yo creo que podemos... ¿Y cuál es tu plan para el final de la crisis? ¿Tienes un plan o has pensado? ¿Has visualizado ese otro de los recortes de la vida? Yo no tengo un plan para la crisis porque no es mi obligación, digamos, ¿no? Yo, de todas maneras, cuando me hablan del final de la crisis siempre cito una frase que se ha convertido en una de mis divisas, que se la oí decir una vez a un periodista que es el jefe de economía de La Sexta. Y le preguntó a alguien por los brotes verdes. Y él dijo, en España y en invierno, brote verde la alcachofa. Y me encantó. Me encantó. Él decía, bueno, en verano el turismo, tal, pero en invierno la alcachofa. Es el único brote verde que hay. A ver, ahí tengo una respuesta ingenua y una respuesta cínica, ¿no? Porque ya soy mayor y entonces puedo elegir, ¿no? La cínica, la crisis se va a acabar sola. Cuando seamos lo suficientemente pobres y tengamos unas condiciones laborales lo suficientemente asquerosas para que las multinacionales decidan que conviene volver a invertir aquí a Tutiplén, se acabará la crisis, se acabará de mentira. Porque en un país con un 14% de trabajadores pobres, de gente que trabaja, pero cuyo salario no les permite vivir con dignidad, evidentemente el paro no es una medida de la crisis, por mucho que el PP diga que sí. Quiero decir, o sea, hay un 14% de personas, un 14% de trabajadores que no ganan, que no cubren los gastos con lo que ganan. Entonces, esa es la respuesta cínica, ¿no? Y la ingenua... La ingenua es la que sigue. Yo tuve la suerte de que a lo mejor no es tan ingenua, de que este libro, Los versos en el pan, me lo presentara en Madrid mi amigo Rafael Reich, que vive aquí en Cercedilla y que es muy amigo mío y que es muy brillante, ¿no? Y él contó una anécdota muy bonita de este libro, que proviene de la decadencia, caída y decadencia del Imperio Romano de Gibbon, un historiador británico, ¿no? Que cuenta que en el siglo V, cuando ya estaban los bárbaros presionando por el este por millones, naturalmente en el Senado de Roma hablaban de gilipolleces, ¿no? Entonces, como si no existiera nada, como si los bárbaros no estuvieran ahí, como si todo fuera a durar siempre, ¿no? Entonces un senador levantó la mano y dijo, he tenido una idea muy buena. Vamos a uniformar a los esclavos. Porque les ponemos un uniforme y así cuando detengamos a uno, pues no hace falta pensar si es esclavo o es liberto, porque ya por el uniforme se ve, por la túnica se ve, si es esclavo o no, qué buena idea. Y los otros, ay, qué buena idea. Y un senador que pensaba, levantó la mano y dijo, bueno, vosotros sois idiotas, ¿o qué? ¿No os dais cuenta de que si uniformamos a los esclavos se van a dar cuenta de cuántos son? Cuando se den cuenta de cuántos son, estamos apañados, ¿no? Bueno, ¿a cuenta de qué viene esto? ¿A cuenta de que los esclavos no necesitaron que les pusieran un uniforme para darse cuenta de cuántos eran? Y a cuenta de que, bueno, lo que llamamos conciencia de clase no deja de ser un uniforme. ¿A dónde voy? ¿Cómo se puede salir de la crisis?
nosotros estamos mal. Los siervos de la crema en 1905 estaban peor. Y en 1917, fíjate lo que pasó. O sea que al final, en definitiva, aunque nos parezca mentira, nosotros tenemos el poder. Cuando los del 15M gritaban, no soy si nosotros no sois nada, tenían razón. El problema es que no nos lo creemos. No nos creemos que sin nosotros no son nada. ¿Cómo acabaría la crisis? Yo hace mucho tiempo propuse en una columna que las huelgas se hicieran de consumo. Se lo he dicho a todos los amigos sindicalistas que tengo, promocionar una huelga de consumo. Los martes no se va al cajero. En España. Los martes no se va al cajero. No es ningún sacrificio, no es ningún dolor. Sacas dinero el lunes o sacas dinero el miércoles, pero el martes no vas al cajero. Los miércoles no echas gasolina. Echas gasolina el martes o echas gasolina el jueves. Ese tipo de señales tan pequeñas nos harían conscientes del poder que tenemos, pero no sabemos el poder que tenemos. Entonces, los martes no se va al cajero y el señor Rajoy y compañía pone un impuesto especial para financiar las pérdidas de los bancos. Que sale de los trabajadores. Los martes no se va al cajero y cuando se ponga ese impuesto no se va ningún día de la semana al cajero. No, bueno, eso ya. Claro, a ver. Es mejor ningún día que un día. No. A ver, son medidas de presión. O sea, lo que no puedes hacer es decir que se hunde el país porque no consumimos. Eso no lo puedes hacer porque la gente que trabaja en los bancos son trabajadores y tienen que comer. Entonces, eso es una forma de ejercer presión. De ejercer presión, las eléctricas. Por ejemplo, el escándalo de las eléctricas. Pues habría que buscar la manera. Yo en mi casa lo hago, que tengo la casa oscura, no les dejo encender ninguna luz. Mi casa entras ahora y es la cueva de Alibaba hasta que doblas la esquina del pasillo, porque he dicho ya que la luz del recibidor no se enciende. Que el que entre, que la enciende y que luego la apague. Ya eso de dejar la luz del recibidor encendida, ya no. Pues buscar este tipo de cosas, o sea, de lo que se trata es que... Yo es que no soy política, ni esto es un meeting, ni nada, pero yo creo de verdad que los ciudadanos no somos... Los esclavos nos han quitado. Los esclavos no sabemos cuántos somos, no encontramos la forma de uniformarnos. La solución es el uniforme de los esclavos, ¿eh? Llevan muchos años, quiero decir, esas reuniones de despacho que originaron teóricas que tú... has escrito, yo estoy convencida que son muy anteriores, llevan muchos años dándonos pan y circo, horadándonos el cerebro, muchos años aspirando a ser estómagos agradecidos y callados. Es que tenemos que contarnos. Pero no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a intentar contarnos. Ha sustituido esa trinchera que tenían nuestros abuelos, claro, de desear mejorar en conocimientos, y hay algo más esperar grave. En que nos den. Y hay algo más grave todavía. A ver, que yo he dicho que no iba a dar un mitin, al final lo va a acabar haciendo. A ver, todo eso porque ha sido posible, porque vivimos en un tiempo de individualismo feroz, pero el individualismo está asociado a la trivialidad. La publicidad, sin la que no podemos vivir, ¿a qué nos anima ahora? A ser únicos. Sé único, sé original, sé creativo, no te parezcas a nadie. No está nada de moda parecerse a los demás. No está de moda vincularse a los demás. No está de moda reconocer a tus semejantes. La publicidad es... Hay un anuncio que a mí me encanta, que es que cada un miembro de la familia se puede hacer su propio pastel en su propia taza, en su propio microondas. Y si a ti te gusta el limón y a tu marido le gusta de fresa y a tu hijo le gusta el chocolate, cada uno se hace su taza. O sea, ya lo de hacer un pastel, un bollo para desayunar y sacarlo y partirlo en trozos, ya no. Entonces, vivimos en una sociedad que lo que pretende es aislarnos. Entonces se fomenta el autoempleo, se fomenta el emprendimiento, se fomenta el teletrabajo, todo lo que sea... Que estemos cada uno en nuestra casa, que no nos relacionemos con los demás, que no nos parezcamos a los demás. Por eso no podemos contar. Pero eso siendo verdad, también es cierto que yo reivindico al individuo. Me parece que el individuo es la única posibilidad que tienes de reflexionar. Quiero decir que esa idea de individuo
como distinto a los demás, no tiene que ver, debemos separarla de la reivindicación del individuo como ser reflexivo y distinto, ¿verdad? Sí, masa. Sí, hombre, porque claro. Estás hablando de individuos masa, que no es lo mismo que individuos educados. ¿Quiénes son los individuos masa? Los esclavos que se ponen. No, saben los, que son. Los que yo digo son individuos radicales. Son individuos radicalmente individualistas. No, y... pero se dice, quiere. La publicidad a la que te estás refiriendo se destina a individuos que son masa, que todos quieran ser distintos, y eso les hace no distintos. Bueno, pero yo creo que lo que ocurre, de verdad, es que además es un individualismo feroz totalmente orientado a la trivialidad. Entonces, la rebeldía en estos tiempos es tan fuerte y pintarte por los colores, para no parecerte a los demás. Eso es la rebeldía. Y así estamos como estamos. Bueno, vamos a irlo dejando porque estoy seguro que muchos de vosotros queréis que Almudena os dedique algún libro y tampoco vamos a estar aquí hasta las tantas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Almudena.